Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jetsuar Lysian. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo otro combate de la Liga APM. Este ya es el combate de la semana número 7. Sí, de la número 7 de la Liga APM, versión Little Cup. De Pokémon en su primera línea evolutiva, Pokémon bebés. Y en esta semana me iba a enfrentar a Love, pero no iba a tener mucho tiempo disponible este Love, así que decidió retirarse de la liga. Pero en cambio tenemos a su reemplazo, que se llama Lucas, que va como Ratwick aquí en Pokémon Showdown. Él hizo unos cambios a su equipo, un par de cambios. Sacó a Wingull y metió a Solossis, y sacó a Diglett y metió a Ponyta. Eso lo hizo en la semana 7 y yo pues hice mi equipo súper rápido para él, para hacer el combate, porque no iba a tener tiempo más adelante para grabar los combates. Así que sí, adelanté este combate, o lo tuve rápido, mejor dicho. Así que bueno, ahorita vamos en el récord, creo que vamos 4 victorias y 2 derrotas, y me faltan 3 combates, porque en total van a ser 9. Así que si logro tener esas 3 victorias, a lo mejor y todavía puedo tener un lugar asegurado en los playoffs, en las semifinales. Y si no, pues bueno, hay que intentar terminar con un récord positivo en victorias. Ok, vamos a empezar. Este Ratwing tiene en su equipo a Solossis, Spritzy, Timbur, Sewaddle, a Ponyta y a Dratini. Yo por mi parte tengo a Monkey, tengo a Finneon, Magnemite, Mudbray, Koffing y Eljem. Lo primero que me di cuenta de su equipo cuando se deshizo de Wingull es que no tiene ninguna forma de quitarse el tramparrocas o las púas tóxicas. No tiene despejar y no tiene giro rápido en ninguno de sus Pokémon. Así que quise explotar esa desventaja que él tenía. Por eso traje a Koffing con púas tóxicas y traje a Mudbray con tramparrocas. Aparte, a Koffing de con púas tóxicas lo traigo con protección para estalear turnos de Trick Room, que puede traer Solossis y o Spritzy. También lo traigo con Clear Smog, que es un movimiento de tipo veneno, que lo que hace es eliminar los bosteos de posiblemente Solossis, Spritzy o Dratini. Y también tengo el movimiento Memento, que lo que hace es baja el ataque y el ataque especial del Pokémon que está en el campo de mi oponente. Pero Koffing va a perder todos sus puntos de vida, pero me va a dar oportunidad para sacar un Pokémon en turno limpio. Tengo a Eljem, si es Eljem, defensivo especial, paz mental, psíquico, bola sombra y recuperación con el Berry Juice. Este Eljem es mi respuesta para Solossis y Spritzy. Voy a poder bostear y a atacarlos con bola sombra, en especial a Solossis. Y si Solossis no es, ¿cómo se dice?, Magikot, voy a poder envenenarlo con las púas tóxicas y no voy a tener que preocuparme por eso. Aunque tenga regeneración, las púas tóxicas lo van a envenenar, y aunque esté en el campo va a seguir perdiendo vida. Y Mudbray, tengo con tramparrocas, lo tengo con terremoto, creo que lo tengo con cuerpo pesado y con otro ataque que no recuerdo, creo que tóxico. Tengo a Magnemite, lo voy a probar con Sturdy, Berry Juice y reciclaje. Lo que hace es, si me ataca con Ponyta o con Timbur y me deja un punto de vida, el Berry Juice se activa y me cura por completo la vida. Y se vuelve a activar la robustez y me vuelve a atacar con alguno de esos dos ataques. Y con reciclaje vuelvo a tener al Berry Juice, esa baya, utilizable para el siguiente turno. Y así voy a poder estalear los turnos de tóxico que previamente Koffing habrá dejado con sus púas tóxicas.
Tengo a Finneon, lo tengo con Swift Swim, nado rápido en lugar de absorbe agua o Storm Drain. Esto porque no tiene ningún Pokémon que me ataque con movimientos de tipo agua y me haga mucho daño. Así que tengo con Danza Lluvia, Surf, Rayo Hielo y no recuerdo el otro ataque, creo que Poder Oculto de tipo tierra o algo así. Ya con Danza Lluvia puedo traer la lluvia, bostea mi ataque de los Surf y gracias a su habilidad me dobla la velocidad, haciendo más rápido que todo su equipo, excepto que Ponyta, si es una naturaleza favorable a la velocidad y tiene full velocidad. Pero aparte tengo el cristal Z de tipo agua. Si quiero hacer Rain Dance, Danza Lluvia Z, o si quiero usar el Surf Z para hacer bastante daño. Y también tengo a Monkey. Monkey lo tengo Scarf. Scarf lo tengo con suficiente velocidad junto con Scarf para hacer un punto más rápido que Ponyta. Aunque sea completamente full velocidad, tengo terremoto, tengo puño hielo para Dratini y para ese, ¿cómo se llama? Ceguado. Creo que también tengo, claro, no puede faltar el Final Gambit, por si Solossis y o no, o Spritzy se ponen bastante bosteados. Y si no estoy bajo Trick Room, el Final Gambit los va a derrotar de un solo golpe. ¿Qué es lo que hace? Entre más puntos de vida tenga Monkey, más daño hace. Y le puse los suficientes puntos de Eps en Monkey en vida para que de un solo golpe de Final Gambit pudiera derrotar a Solossis o a Spritzy. Bueno, ahora sí vamos con el combate. Empiezo con Koffing para meter las púas tóxicas en limpieza de Dratini. Y cambio a Solossis, meto las púas tóxicas. Me protejo para ver si quiere atacar, pero no, en lugar de eso mete el espacio raro, el triple. Me ataca con onda trueno, pero cambia el GM y aprovecho para meterme el primer bosteo. Por desgracia me hace un crítico y bostea, no, activa mi valla. Ahí está ese Wado. Recibe un crítico y aparte se envenena. Estoy paralizado, me quedo y él hace síntesis. Ahora sí me cambio por si me quiere atacar con un movimiento de tipo bicho, que es lo que hace ahora. Ya que tengo Koffing, él cambia a Solossis otra vez de vuelta, se envenena. Y hago Clean Smoke nada más, porque es súper efectivo contra este Ceguado. Cuando lo recibe Solossis, vuelvo a cambiar a Aegean. Me vuelve a hacer la onda trueno, pero ya estoy paralizado, así que no sirve. Ahora sí ataco con Bola Sombra y logro tomarme a Solossis de encima. Ahora saca a Ceguado, yo voy a regresar con Koffing. Él decide recuperar vida con síntesis, lo cual me parece muy bien. Me veo su cambio y es por eso que cambio a Monkey, porque es Scarf. Así que él se protege y yo digo, pues nadie va a querer recibir un terremoto. Así que él se queda pensando que Ponyta es más rápido y ya lo puedo derrotar. Ahora saqué Spritzy. Yo tengo que cambiar a Aegean, que es mi respuesta a Spritzy y a Solossis. Me mete espacio raro otra vez, me ataca con psíquico, no tenía fuerza lunar. Yo le bajo demasiado los puntos y con los puntos de vida y con el psíquico mato a debilito ese Spritzy. Ahora hacemos unos cambios y él tiene a Timbre envenenado, tengo a Koffing y decido cambiarlo a Aegean. Así que me quedo aquí con Aegean para hacer recuperación porque no me iba a derrotar o tumbar a Aegean de un puño de drenaje. Así que él vuelve a cambiar a Ceguado. Me paralizo este turno, pero cambio a Monkey porque de un Bokus no me iba a debilitar a Monkey. Así que vuelvo a tener aquí la iniciativa con Monkey, Scarf. Uso puño hielo en caso de que hubiera querido cambiar a Dratini, pero tenía la valla de que resiste los ataques de tipo hielo, Ceguado. Ambos cambiamos. Yo hago Clear Smoke en caso de que quisiera cambiar o bostearse con Bulk Up, pero soy más rápido. Así que no importa porque lo único que hago aquí es bajarle la vida más que el veneno le siga bajando vida. Y así el veneno toma Timbre. Ahora tiene Dratini, que es otro Pokémon que se bostea con Danza Dragón. Ahora hago el Memento, le bajo sus ataques y Koffing muere.
se cura el veneno, pero puedo sacar a Finian para hacer danza lluvia. Ahora sí, soy más rápido que Sewaddle y que Dratini. Hago rayo hielo, me quito a Sewaddle de encima. Por último está Dratini. Hago rayo hielo, no lo debilito por completo. Él hace Thunderbolt, no me tumba a Finian del golpe, pero el veneno... el veneno termina a hacer el trabajo y tumba a Dratini. Así que terminamos este combate con una victoria. Hemos terminado 5-0. Este fue un combate que estaba bastante emocionado. Sabía lo que me tenía por enfrentar. A Solosis, paz mental. Bueno, no creo que no tenía paz mental. No me acuerdo. Pero tenía el Trick Room. Así que esperaba paz mental. Igual Spritzy podría tener paz mental y Trick Room. Y además tenía Dratini que podría bostearse con Danza Dragón. Más tenía Ponyta que podría usar el Zeta Sonidey. Así aumentaba la velocidad, así como hace el Zeta Danza Lluvia. Y poder tener Solar Beam bajo rayo solar bajo el sol de un solo turno. Y con la velocidad de Ponyta aumentada iba a ser bastante daño a mi equipo. Lo bueno es que pudimos quitarnos a Ponyta de encima bastante temprano. Así que sí, este Lucas tenía 4 Pokémon que los traía para bostearse. Por eso tenía un poco de miedo ahí con esos 4 Pokémon. Pero bueno, jugamos bien y Lucas también jugó bien. Y bueno, esto nos agrega otra victoria. Ahora vamos 5-2, 5 victorias, 2 derrotas. Este Lucas, como vino y suplió a Love, tiene creo que ahora 2 o 3 derrotas. Pero aún le quedan un par de juegos a Lucas. Puede agregar un par de victorias más. Bueno, esto es todo por este combate, por este video. Dejen un like si les gustó el combate. Pueden dejar un comentario a ver qué cosa hubieran hecho ustedes en mi lugar. Qué otra estrategia hubieran traído. O qué cosas hubieran hecho diferente en mi juego. Y suscríbanse si les gustó. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.